De Leandro Fernández de Moratín, poco más que su obra El sí de las niñas queda actualmente en nuestra memoria. Sin embargo, su vida es un relato apasionante por la España a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Dramaturgo, filólogo, traductor y viajero, Moratín fue, por encima de todo, un reformador que intentó traer a España los nuevos aires de la Ilustración francesa. El profesor David Fernández recupera en su biografía la figura de este ilustrado errante. Did you hear that lonesome whippoorwill? El teatro yo creo que ha envejecido un poco. Es un teatro magníficamente bien escrito, muy estructurado, con mensajes también que hoy pueden resonar en el lector moderno, pero la vida es realmente casi casi una vida de aventura, una vida de, la vida de un errante que en cierta forma va buscando un proyecto, va también conociéndose a sí mismo, y creo que en ese proceso, en ese viaje es donde está, dijéramos, la riqueza de su persona. Es un ejemplo, además, que él mismo expresa a través de su diario, de sus cartas. Es una imagen que en cierta forma no ha caducado. Es un retrato humano de esas contradicciones, esos deseos, de esas esperanzas que, en fin, en cierta forma las compartimos todos. Fue un ilustrado en el sentido a la hora de escribir teatro, por ejemplo, a la hora de seguir unas modas literarias, a la hora de creer en una serie de valores que fueron compartidos por muchos ilustrados, como el progreso, la educación, etcétera, etcétera. Pero luego no lo es. Desde un punto de vista de puertas hacia adentro, no lo es. Es una figura con sus contradicciones, con sus paradojas. La relación con Goya fue muy cordial. Ellos se conocían de antes, pero ahí se juntan en Burdeos, ya en el exilio, pues en fin, dos personalidades que comparten valores, evidentemente, comparten a diferentes niveles, yo creo, objetivos y deseos por esa España que han dejado. I'm so lonesome, I could cry.